años de Lorca. Hace 3 años en Argentina, en la Universidad de La Plata, bueno, pues estaba escribiendo un texto sobre los vientres de alquiler y la figura de Salomón, del excelente análisis que hizo Celia Moros de la figura de Salomón, el paradigma de sabiduría de Occidente. ¿Y por qué es el paradigma de sabiduría de Occidente Salomón? Porque dos mujeres están disputando sobre de quién es el hijo de una. ¿De quién es el hijo? Porque han nacido dos bebés el día anterior, uno muerto y otro vivo. Y las dos están reclamando que el vivo es de ellas. Entonces Salomón, que se va a considerar con esto el paradigma de la sabiduría en Occidente, sabéis que la anécdota es que él va a decir, bien, como no sé quién de las dos tiene razón, porque lo que digáis las mujeres no es fiable, lo que se está viendo, que las dos decís que sois la madre, luego una miente, dice, traedme una espada, y va a cortar el niño en dos partes, que seguro que era un varón de paso, va a cortarle en dos partes y decir, os voy a dar la mitad a cada una. Entonces una dice, me parece razonable, Salomón, qué sabio. Y la otra dice, no, no, de ninguna manera, no es mío, yo no soy su madre. Y entonces Salomón dice, las cosas como son. La que dice que es la madre, no es la madre. Y la que dice que no es la madre, es la madre. El paradigma de la sabiduría en Occidente es un varón diciendo de quién es el hijo que ha parido cualquier madre. Pero es que es increíble cómo Celia Moros desarrolla con uno, como desde entonces el paradigma de la sabiduría en Occidente, es decir, las mujeres no tienen palabra, sus palabras nunca las vamos a creer. Jamás, no tiene credibilidad. Y de ahí se sigue pues todo hasta el Me Too. Porque ya en el núcleo duro de la sabiduría occidental está el decir a las mujeres no se las puede creer. Y está el decir, el hombre sabio lo es porque es capaz de interpretar las mentiras de las mujeres. Y es capaz de generar la genealogía, algo tan importante como se ha repetido ayer tantas veces. Este hijo es de esta, que en realidad es decir, bueno, pero ya sabemos todos que los hijos son nuestros, los generamos nosotros, ¿cómo va a generar una inferior a un superior? Una mujer a un varón. Eso en la ontología aristotélica no puede salir un ser superior de un inferior. Luego los hijos los engendran ellos, por eso el padre romano tenía poder sobre sus mujeres, sus esclavos, sus hijas, y por eso llevamos todas el apellido de nuestro padre, porque somos más de él que de ella. Y esto está en el núcleo duro de la ontología patriarcal. Ahora, la anécdota, contando estas cosas y relacionándolas con el derecho al aborto, en realidad, porque era Argentina, un chico, treintañero, al final de la charla me dijo, a ver si le he entendido bien, usted ha querido decir que si yo no encuentro una mujer que quiera tener un hijo conmigo, no voy a poder tener hijos. Y le dije, exactamente. Tú has comprendido perfectamente lo que es el núcleo de oro. Y te puedo añadir otra cosa. Si una mujer no quiere tener una relación sexual de penetración contigo, no la vas a tener jamás. Bueno, ahí ya, porque es, pero fijaros, para un hombre majo, porque los hombres que vienen a nuestras charlas son muy majos, o sea, igual que escuchar estas palabras es como para agarrarse a una mesa y decir, espera, que me mareo, que yo no voy a poder acostarme igual nunca con una mujer, ni tener un hijo nunca. Es tanto, mirad, los hombres, ¿por qué nos hayan dominado? Sabemos que esa es una pregunta del siglo XIX que luego la dejamos correr. Pero el siglo XIX la teoría feminista se pregunta,
mucho, ¿cómo fue posible que los hombres se llegaran a dominarnos, se pusieron de acuerdo? ¿Cuál es la causa de esta desigualdad tan tremenda? Bueno, pues yo creo que este chico estaba poniendo el dedo en la llaga. O sea, los hombres no han aceptado jamás, y digo los varones, no han aceptado jamás los límites de la condición humana. Ser humano, y es que aquí he cogido un poco como de envidia media con la filosofía y el proceso de humanización, y voy a que nos contaba ayer, mirad, ser humano es no aceptar los límites que mi cuerpo y mi me da. Los seres humanos nacemos pues muy poca cosa. No podemos volar, pero Ícaro y Dédalo, la humanidad son la humanidad. Ellos soñaron, pues quiero volar, quiero volar, quiero volar. Los de la mitología. ¿Y hoy qué pasa? Que volamos. Soñaron muchas cosas. El ser humano ha soñado de todo y todo para no aceptar los límites que tiene. Pero, y eso se llama técnica. No aceptar los límites es lo que ha hecho el ser humano, trascender su condición biológica, correr más que nadie, tener, y hoy hemos dominado el universo. Estamos a punto de explotarlo también, ese es el problema, pero eso es la técnica. Y la técnica tiene los sueños aún sin cumplir. Pero os digo una cosa, ¿eh? Todo esto yo he estudiado mucho la historia de la técnica humana. Bueno, hay dos sueños acariciados más que ninguno. El de volar, mira que le han soñado hasta que en el siglo XIX, ¡pum!, otros. Pero hay dos sueños. El de ellos, tener hijos sin mujeres. Tener hijos, la limitación absoluta, el varón no acepta los límites. ¿Cómo creéis que viven Job, los patriarcas, Abraham, que tienen que coger a una de la clase inferior que es para reproducir a sus hijos? Bueno, pues no lo llevaban mal del todo, pero ellos no son tontos, son grandes filósofos, Platón, Aristóteles, el otro, Arquímedes, la... No se les ha puesto nada por delante, ni siquiera en la antigua Grecia. ¿Creéis que no, de alguna manera remota, sabían que les limitaba enormemente el no poder tener ellos sus propios hijos, tener que tenerlos con una inferior encima? El sueño de tener hijos sin mujeres es un sueño que ha rondado a los varones como el de volar. Como primer sueño, el segundo sueño, este es el más conocido, la inmortalidad. No me quiero morir, no aceptar los límites. Vamos a poner que esa ha sido la condición filosófica más fuerte del ser humano. Ni la de quiero ser feliz, ni la de... No, no. No quiero estos límites, porque ya... Y seréis como dioses. Bueno, ¿y nosotras qué pintamos en ese relato? Porque nosotras ni fuimos las que queríamos volar, ni fuimos las que queríamos, pues quiero la vida eterna, más bien estarían diciendo igual, ¿eh? Es mucho exagerar, pero a ver cuándo se acaba esta en el cineceo. Ellos, los varones, han diseñado los sueños de la humanidad, y los sueños de la humanidad es lo que nos ha traído hasta aquí. Luego será la ciencia, el conocimiento, pero primero hay que soñar qué queremos como, qué pintamos ahí. Los hombres, para no tener límites ellos y poder trascenderse a sí mismos, no podían decirnos, chicas, no es nada personal, necesitamos simplemente que la mitad de la raza humana haga de sostén, de físico, luego ya emocional y psicológico, con los años y los siglos también, pero el sostén físico de la comunidad, para que nosotros podamos salir a trascender, llámalo a cazar un mamut, a trascender nuestra... Vosotras no podéis hacerlo. Vais a ser, entonces, la condición de posibilidad material, afectiva y psicológica de que la humanidad demos los pasos adelante que vamos a dar. De Leonardo da Vinci a la octava sinfonía, hago el ferrocarril, electrifico, todo necesita un enorme colchón. Y vais a ser vosotras. Bueno, vamos a poner que esta es la historia de la humanidad.
el varón no aceptando los límites y para ello limitando absolutamente la vida de las mujeres. No es nada personal, no había otra manera de hacerlo. Primero empezaron con limitamos a los esclavos, pero luego fueron rodando los años y vieron que el mejor reparto o acuerdo iba a ser limitamos a todas estas y nosotros nos levantamos sobre ellas y conquistamos el mundo. Las mujeres, bueno, tacatá, 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 ¿cuánto costó el concepto de nosotras, las mujeres, generarlo? El sujeto político y humano del feminismo, nosotras, las mujeres, decimos que, hombre, hinchado de soberbia y vanidad, ¿quién te has creído que eres para dejar a mí y a todas mis hermanas sin derecho alguno? Es la gran Olimpia de Gouges en la Revolución Francesa, poco antes de ser ejecutada. Hombre, hinchado de soberbia y vanidad, eso es el feminismo. Decir, no son marcianos, ni es el capitalismo, ni el feudalismo, ni el nomadismo, ni el... porque son todos los sistemas económicos, todos los, de todas las razas, de todos los colores, son los hombres. También podemos decir nosotras, no es nada personal, chicos, es solo que estamos analizando un sistema de dominación y que hasta aquí hemos llegado, dijeron, en el siglo XIX las mujeres, que lo dijeron de esta manera, nosotras también queremos tener nuestros sueños, queremos tener nuestro proyecto de vida, unas queremos viajar, otras quieren estudiar, otras, mira, querrán casarse y tener hijos, pero no queremos ser como ese árbol al que se le han podado todas sus ramas. Queremos salir de estas jaulas ni doradas, ni unas doradas, pero otras estercoleros. Hasta aquí hemos llegado, dijeron, no queremos esta vida que nos habéis proyectado, queremos la nuestra. Y entonces las mujeres empiezan también a soñar qué vida y qué técnica y qué mundo quieren. ¿Para quién? Para ellas y para sus hijos e hijas. Que os diré que no han salido jamás en la historia de la filosofía. Mirad la ética que piensa lo que es valioso para el ser humano, aquello por lo que merece la pena vivir. La amistad, dos capítulos en la ética de Nicómaco. La amistad, la amistad. No sabe, no ha sido algo valioso en vuestra vida, tener hijos o hijas. Luego encima las personales también las tenemos que vivir, pero esas no nos las va a poder solucionar ni el comunismo ni el socialismo, pero las más devastadoras, sí. Entonces, bueno, hay las mujeres, entonces esta es la primera hora, que dicen, queremos una vida no como la vuestra, sino queremos los derechos que tenéis vosotros para vivir luego la vida que nosotras soñemos. Ciento y pico años, sus maridos, sus hermanos, sus hijos, diciéndoles, no, no y no, estáis para que nuestras vidas sean fáciles y agradables. ¡Coño! Se ponía de mal humor, Freud se ponía de mal humor. Y dice, pero estas no están bien de la cabeza. Si ellas lo que les resulta es el matrimonio, tener un hijo varón. Y lo escribe y lo teoriza, pero las mujeres, con una determinación verdaderamente, que a veces se dijo que tenía que ser hasta religiosa, la de las sufragistas, porque cómo enfrentarte a toda la cultura progre de tu época, a todo, a la religión, a los progres, a un Nietzsche que dice, la mujer es un juguete, el juguete más peligroso, y al guerrero le gusta jugar. Luego toma juguete, el guerrero lo que... anormalidad. O sea, entre los de los pelucones y los que no llevaban pelucón y eran, pues la verdad. Ahora, pasa la ola y ni hablar jamás.
los hombres se dignaron conceder una ontología igualitaria hasta después de la Primera Guerra Mundial, que ya era muy largo el camino, el derecho al voto. Con el derecho al voto, las mujeres, ¿qué les dice la sociedad? Y que sepamos que nutre nuestra forma de pensar. Ya igualdad. Enhorabuena, ya igualdad, ha sido una larga lucha, ya igualdad. Y al ser, palabras de Amelia Valcárcel, con los analogados, el derecho, el voto era el analogado supremo de la igualdad. Es decir, que si tú votabas, decías, pues soy una igual. Porque eso es, el voto no tiene por qué ser lo único que se identifique con soy una igual. Pero en aquel momento, raca. Habrá que esperar a los años 60 para que mujeres muy jóvenes, de 27 años, escribieran unos libros impresionantes en que descubrieron una vez más que aquello que se llamaba ya igualdad era una tomadura de pelo. ¿Dónde pusieron los ojitos? En el análisis de la esfera de lo privado. De allí salió el eslogan, lo personal es político, que hoy, a mi juicio, está siendo tan mal interpretado. Y es una de las fuentes de confusión de la cuarta ola que tendremos que remediar y saber qué. Pero ahora sigo con él. ¿Dónde pusieron las de los años 60, del siglo XX, el énfasis? En la esfera de lo privado descubrieron todo, que lo de mi mamá no trabaja, yo no trabajo, era en realidad el trabajo interminable. O sea, es que teníamos interiorizado el... Pero sobre todo descubrieron el tema de la insatisfacción sexual de las mujeres, la de puertas adentro. El tema de la sexualidad, lo digo un poco para las toguanas también, y para el tema de la sexualidad ya lo habían tratado en la primera ola las feministas muchísimo. Hubo un movimiento abolicionista impactantemente fuerte e inteligente en el siglo XIX en Inglaterra. El gran John Stuart Mill, le llama el Parlamento, estaba legalizada la prostitución desde los 13 años, era el consentimiento, y la querían todavía, digamos, legalizar y extender más y mejor. Pero entonces se levantaron las abolicionistas en el último tercio del siglo XIX y el Parlamento se quedó un poco de piedra diciendo, pero ¿y estas ahora qué les pica? Si llevamos con la... Sí, así, llevamos con la prostitución legalizada toda la vida y es lo normal. Total, que hicieron una comisión de notables para aplacar a estas mujeres que habían entrado con periodistas en una alianza. Y John Stuart Mill en esa comisión es el primero que dice, sí, me están contando ustedes unas historias terribles de contagios de sífilis a mujeres inocentes que están embarazadas a veces con hijas que luego nacen ciegos, que nacen con múltiples deformaciones. Detengan a los culpables, que son los puteros. Es increíble, John Stuart Mill, la inteligencia, cómo le acosan en esa comisión. Lo que quiero decir es que yo, cuando oigo ya decir que la época victoriana era una época de represión sexual, digo, creo que no es cierto. Porque todos los ingleses de clase media y trabajadores, por no hablar, tenían a su disposición Burdelandia, lleno de niñas de 13 años, que era la edad del consentimiento, y todos, si había una epidemia de sífilis en Inglaterra, era porque todos, y esa comisión se formó para decir, es que las pobres chicas de 20 años, que sus maridos las contagian y mueren, o mueren sus bebés, o nacen con dos cabezas, detengan a los culpables. Pero ellos dicen, pero este tío está loco, ¿o qué? Son las prostitutas las únicas culpables. Pero la sexualidad fue parte inmensa del pensamiento. La gran Alejandra Kollontai, que escribe en 1902, no escribió de otra cosa más que de amor y sexualidad. Bueno, también de economía, pero... Y dijo, denunció como nadie que las mujeres no tenían placer sexual nunca, porque los hombres aprendían lo que era el sexo en los burdeles de San Petersburgo, que estaban a rebosar, pero sí, a rebosar. Allí se pasó Tolstoy toda su vida, hasta que se casó a los 40 con una de 18.
sexualidad ha formado una parte crucial de la historia de la teoría feminista. Y Kolontai dijo, somos infelices y estamos amarradas. Sí, porque los hombres aprenden lo que es la sexualidad con prostitutas, que lo único que quieren es que acaben cuanto antes, y desconocen absolutamente todo de nuestro, de nuestra sexualidad. Eso está en todo. Pero las de los años 60. Las de los años 60 eran, la sexualidad es nuestro tema. Y le cogieron con una fuerza y una inteligencia. Y la revolución sexual de los 60 es una revolución patriarcal. Ahora, a ver, yo mal está que me cite, pero tengo un artículo que está en internet. La revolución sexual de los 60, una crítica de su deriva patriarcal. Pero nos trajo también muchas cosas buenas. Las mujeres comenzamos a explorar nuestra sexualidad. El lesbianismo fue una consecuencia de las mejores de ello. Separamos la sexualidad de la reproducción. Condenaron ellas por la relación entre sexualidad, violencia, poder y humillación. Quemaban la pornografía. Esas sí que se disfrazaban de brujas y quemaban pornografía y... Siempre nos dicen, quemaban sujetadores, quemaban revistas de pornografía, ¿eh? En las hogueras, porque se dieron cuenta de que en la sexualidad se iba a jugar algo nuevo muy importante. Con lo que voy a empezar a terminar. ¿Por qué tenemos un tema con la sexualidad? El tiempo que está en el... Bueno, ahora, la tercera, no, primero un repasín a la tercera ola. La segunda ola enfiló la violencia, la sexualidad, todo lo que se llamaba privado y que dijeron, vamos a enfocar ahí la luz. La tercera ola, mirad, yo no digo que la tercera ola ha dinamizado mucho al movimiento, a las mujeres. Yo sí, la tercera ola es Pekín, Pekín fue un impulso brutal. Pero la tercera ola ha tenido una consecuencia, mirad, como no tengo mucho tiempo, voy a decirlo muy resumidamente. Yo he leído, soy profesora de teoría feminista contemporánea, con lo que lo tengo que estudiar porque es mi trabajo. Entonces he leído a muchas de ellas. He leído cantidad de artículos y de libros de feminismo de tercera ola en que jamás sale la palabra hombre o varón. Parece que no existe verdaderamente frente a aquella Olimpia de Gus, hombre hinchado de soberbia y vanidad. ¿Quién has pensado que eres para dejarlos sin derechos? O aquella frase de las feministas socialistas, en este caso de un feminista, las mujeres son en la familia el proletariado y el hombre el burgués. Todo el siglo XIX dice, los hombres son como los burgueses para las mujeres. Las están explotando, estrujando, se están quedando con su energía para vivir luego ellos su vida. A ver, ¿cómo es posible que todos los libros o artículos que yo leo de la tercera ola, de la interseccionalidad, claro, de la diversidad de las mujeres, por un acto de tal, los hombres han dejado de existir? Solo existimos las mujeres enfrentadas, unas mujeres malas que quieren oprimir a otras o que no se dan cuenta de que somos diversas o que... Esto es un tema muy grave y os invito a que lo veáis. Buscad los libros. De la... Si no sale un hombre, y todo se habla de si a una mujer la violan, si a una mujer no, es la libertad que tiene que pagar por haber accedido a la... Pero no salen los hombres, como decían también las toguandas, las vuelvo a citar, nosotras hemos puesto el foco en ellos. Pues la tercera ola, los hombres dejaron de existir. Lógico que otra de las consecuencias de la tercera ola es que digan también que nosotras tampoco existimos. Pero bueno, eso ya... Para... Bueno, ahora... ¿dónde nos ha llevado esta tercera ola? En los estudios académicos, especialmente en los hombres, no salen, no existen muchos estudios de las mujeres, lo que hacen, lo que sufren, o de su agencia, la agencia que tienen. Bueno, pero la cuarta ola, vamos a ver, yo, el tema de la sexualidad, también, la sexualidad, vamos a decirlo así, se ha vuelto, antes, si en el 19 es fácil ver que el analogado supremo de
la igualdad y de la libertad era tener derechos políticos y poder ejercerlos, si no los tenías, pues no eras nada. No eras persona, pero tampoco no eras igual y tampoco eras libre. Pues en esto parece que la sexualidad ha pasado a ocupar ese analogado supremo. Yo como profesora que soy y con mis estudiantes lo veo. Ah, no, no, yo soy una... No, yo soy muy libre. ¿A qué se está refiriendo hoy en día una chica cuando dice que ella es libre, que ella no tiene prejuicios, que ya hay igualdad? De verdad, a ver, yo como luego, se están refiriendo siempre a la práctica de la sexualidad. Es decir, no sé por qué, bueno, sí lo sé porque lo he estudiado, pero por un proceso que comienza en los años 60, que tiene a Foucault y a los movimientos de liberación sexual, que no son exactamente el feminismo, uy, se va identificando sexo, sexualidad, prácticas y tu opción sexual, uno con tu identidad verdadera, tu verdad más profunda, pero ¿tú qué eres? A mis estudiantes les están pasando hojas con 27 identidades sexuales para que se metan dentro de una. Digo, bueno, esto es intolerable, no responderéis, ¿no? Digo, pues, y dicen, no, es que no sabíamos en cuál meternos. ¿Tú qué eres? Y copian todo. ¿Tú qué has puesto? Yo, pero si los estudiantes... Y luego nos lo ponen como en Harvard, una brasileña antropóloga, el otro día entrevistada por La Vanguardia, con los problemas que hay en Brasil, que es de verdad, como ver el mal de la injusticia humana en directo en una urbe como Sao Paulo. Estamos descubriendo que hay como 140 identidades sexuales distintas. Digo, aquí se está burlando algo. ¿Cómo se puede identificar la libertad y la igualdad en tus prácticas sexuales? Por el camino te han quitado la idea de que tu libertad y tu igualdad está lo primero, y aquí está el dinero del que hablaba María Valcárcel ayer. Lo primero en tener un trabajo digno y hacer posible que vaya con tu personalidad y tu vocación. Estamos en el siglo XXI. Hemos llegado al siglo XXI para que ya nos digan que la vocación no existe, que tienes que hacerte solo por un salario. ¿Para qué hemos llegado al siglo XXI? Para decir que soy muy libre, que puedo follar. Pero si eso lo ha venido haciendo la humanidad, es verdad que ha habido momentos peores. Tatúate lo que sea, el neoliberalismo, que el neoliberalismo
capitalismo es capitalista, pero es una forma profunda de pensamiento que va más allá del capitalismo como sistema económico. Por eso hablamos de neoliberalismo. Tiene una idea muy clara. Entre sujetos libres ya hay libertad. Las mujeres ya están emancipadas. Tienen un pequeño problema con los malos tratos, pero vamos a ver, hacer publicidad contra ello. Y vamos a involucrarnos. Las mujeres ya son libres e iguales, si no lo son, deben serlo. Ahora, la idea que está clara es, ahora que somos libres e iguales, el mercado, ¿por qué le vamos a poner límites? Ellos que no les gustan los límites, ¿por qué les vamos a poner límites al mercado? Todo se puede comprar y vender. Y el cuerpo empieza el nuestro, ¿eh? El de las mujeres el primero, porque eso ellos como lo tienen en la conciencia colectiva de toda la historia de la humanidad, y nosotras también, que una mujer, hombre, ¿se va a quedar este hombre sin follar toda la vida? Te da no sé qué, dices, por favor, que pongan algunas detrás de los escaparates para que este problema se... Piensa que puede ser tu hijo, pero ves, y que tu hijo se te parte el corazón. Quería hablar de la pornografía, solo voy a decir una cosa de la pornografía.
pornografía, ya que ha salido lo... Es impactante. Y la pornografía tenemos que evitar y lo podemos hacer, y Ángeles Álvarez lo tiene que saber y coger las riendas. Se puede evitar que llegue pornografía de libre acceso a cualquier IP, no es nada complicado. Y luego nos dicen, es que queréis censurar. A ver, hasta los 18 años no es censura, es la protección del menor o como lo queráis llamar. Pero si ellos que den a un botón que diga, sí acepto y quiero que me... Sí acepto, no. Quiero que me llegue pornografía de libre acceso a mi móvil, o a mi ordenador o a mi tablet. Solo con dar ese botón. Pero lo que nos están haciendo es una intromisión absolutamente ilegítima en nuestra intimidad. Nos llega a todas una pornografía de la que os diré. En el top 10 empiezan a estar el madre que me follaría. El mother I'd like to fuck. Esto en Inglaterra es ya el que sepáis que a mí me lo han llamado. Para, pero vamos, gracias a veces a hablar con los... Madre que me follaría es una de las... en el menú que se despliega en la pornografía es una de las más visitadas. Bueno, violar a la madre muchísimo, pero madre que me follaría, pues que sepáis que una presentadora española, aunque su madre le dijo, mamá, resulta que eres una M, madre... Una mil, y ella dijo, pero ¿eso qué es? Dijo, algo buenísimo, tienes que estar súper orgullosa, eres una madre que se follaría a mis compañeros de clase. Esto es, sí, bueno, el mundo en el que estamos viviendo, en un mundo en el que, vamos a hablar un poco de cariño filosófico, ¿qué decía el marqués de Sade? Que era el antiilustrado, cuando las mujeres en la ilustración pugnaron por decir queremos nuestra vida, nuestros sueños, cómo queremos organizar el mundo, el marqués de Sade dijo, vamos a ver un poco el mundo al revés. La transgresión más fuerte que se puede y se debe hacer es follar a la madre. Bueno, esto es filosofía, no está lleno de sentido, porque es ir contra el tabú del incesto. El tabú del incesto es lo único que dijo a los varones, estas chicas no se tocan. Y fue un momento cumbre de la historia de la humanidad, porque el padre, el patriarca, siempre pensó, y nadie le quitó la razón, que tenía derecho a acceder al cuerpo de sus hijas. El tabú del incesto es, entonces, toda la historia del progreso de la humanidad frente al poder, es decir, esto tú no tienes acceso a mi cuerpo para empezar. Y todo esto es lo que hoy se quiere desmontar. Hoy, por el tema de si hay libre elección y consentimiento, ¿quién eres tú, puritana, para que las chicas no sigan recibiendo este mensaje? Tu cuerpo es tu posesión más valiosa y los mercaderes están deseando que entren en el mercado, como vientres de alquiler, como prostitutas y como lo que sea. Entonces, hemos llegado hasta aquí y tenemos razones para estar muy contentas. Pero ni las nuevas tecnologías hemos diseñado, queremos nosotras, estamos luchando para que todos esos miles de millones para ir a Marte, para crear clones, para que haya hígados que se pueda clonar. ¿Quién? Y ellos, los chicos multimillonarios de Facebook, los rusos, los... Es que parece una teoría de la conspiración, pero yo me estoy informando. La de científicos con lo que están trabajando para el sueño de ser eternos. ¿Quiénes? Unos pocos, obviamente. Pero por ahí está yendo la ciencia. Donde decía Amelia, tenemos que decidir dónde hay que poner el dinero. ¿Queremos esa ciencia? Pues lo primero que queremos también es decir, ¿qué se está investigando? Y vamos a decidir como comunidad humana que somos en un mundo en que la pobreza, la guerra y la miseria está enseñoreada, si queremos, ¿qué queremos hacer con la ciencia? Bueno, pues muchas gracias.